amigos, yo soy Javier Negrete y en este espacio vamos a estar compartiendo temas de inclusión y de diabetes. A raíz de un problema de salud en mayo de este año, que fue el coma diabético, me intervinieron quirúrgicamente amputándome una pierna. A Dios gracias me estoy recuperando poco a poco. Me veo obligado a utilizar esta silla de ruedas para mi movilidad. Es renacer y aprender a vivir esta otra nueva vida. Uno va teniendo buenas y malas experiencias en lo cotidiano. Y a pesar de que los gobiernos han intentado con este tema de la inclusión, la verdad es que falta todavía mucho por hacer. Para nosotros los ciudadanos que tenemos capacidades diferentes, es bastante la gente de todas las edades que sufre algunos inconvenientes, como la falta de rampas cuando anda en la silla de ruedas. Hay muchos lugares en que uno no puede acceder, y no solo eso, también sufrimos discriminación. Yo vivo de manera independiente y no tengo familiares directos viviendo acá en Yucatán. Así que yo tengo que ver por mí mismo, desde el aseo personal, el aseo del lugar en donde estoy, lavado del tendido de mi ropa, todo lo que corresponde a la alimentación. Uno de los principales problemas que tengo es el transporte. Cuando he tenido necesidad de tomar un transporte de alguna aplicación o taxi, hay ocasiones en que al llegar el vehículo, lo ven a uno y se siguen. No nos quieren levantar. Hay otros que te llegan a dar el servicio, pero les molesta el hecho de auxiliarte con la silla de ruedas que tiene que ir en la cajuela, haciéndolo de mala gana o de mal modo. Y bueno, por llevar la fiesta en paz, uno tiene que aguantarse y no reaccionar. Todas esas groserías y ademanes de los choferes. Alguna de las ocasiones tuve que salir a la avenida para intentar tomar un colectivo, pero sorpresa. Al verme en la silla de ruedas, pasaron más de 8 y ninguno paró para llevarme. Y lo que son las cosas, mejor una mujer de alrededor de unos 30-35 años, dentista de profesión porque llevaba un uniforme, muy amablemente se detuvo, me preguntó a dónde iba, me llevó, además iba a llover, pues con un espíritu de servicio, con una vocación de ayuda, solucionó mi problema. En este espacio, háganos saber experiencias que hayan vivido, problemas que hayan tenido, con mucho gusto les vamos a escuchar. No solo habemos personas que necesitamos silla de ruedas, también hay débiles visuales, hay personas que han perdido el oído o la vista y se tienen que adaptar a esa nueva vida. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Negrete, mi número telefónico es 99 92 17 17 33, mándenos un WhatsApp y hasta pronto.